Para este trabajo vamos a utilizar alambre de cobre de 1 milímetro de diámetro. Equivale aproximadamente, según otras marcas, a calibre 18. Esta marca, que es una marca que viene 10 rollos y está muy bien de precio, aunque no trae mucho, es un poquito más dura que, por ejemplo, la marca Benecreac o que otras marcas. Entonces voy a usar este porque el diseño creo que lo requiere. También podéis usar, como no, alambre reciclado o lo que prefiera cada uno, otro color. También voy a usar estos abalorios, como veis son multicolor, se ven por unos lados morados, por otro verde, azul, y son de 6 milímetros de diámetro. En este caso son facetas redondeadas. Sabéis que las hay planas y sabéis que las hay alargadas. Estas son redondeadas. Este diseño queda bien de las dos formas, pero si usáis de las planas os va a quedar un poco ladeado. Yo quiero que quede lo más redondeado posible. Vamos a ir cortando los tramos de alambre. Y vamos a ver. Este ya, rollo ya fuera. Se acabó. Enderezamos un poquito. Y suficiente. Vamos ahora a medir. Uno de los tramos tiene que medir 60 centímetros. Como mi regla mide 30, pues vamos a medirlo así dos veces, sobra un poquito, bueno, pues mejor nos queda para el gancho. 60 centímetros. Y el otro tramo, unos 30. Esto es una medida aproximada. Si usan bolas en vez de 6 milímetros, de 8, de 10, de otra medida, pues se van a encontrar con que la medida no les va a coincidir. Ante la duda, corten más, que no está de más, luego para hacer un cierre, anilla o lo que prefiera cada uno. Vamos a tomar el tramo más largo y lo vamos a doblar por la mitad. Este lo apartamos, que es el más corto. Lo vamos a doblar por la mitad. Y aquí ya veis tantos alicates que tengo y cojo este otra vez. Pasa eso, suele pasar, no soy la única. Pero vamos, se puede hacer con el otro igual. Bueno, ya tenemos aquí hecho un doblez aquí en forma de argolla. Este va a ser el cierre de nuestra pulsera. La anilla que vamos a usar para cerrarla. Así que vamos a hacer que sea aquí, por lo menos a la mitad de este alicate, que es bastante grande. Y ahora giramos sobre sí mismo, lo que llamamos entorchar, también entochar. Entochar también se usa esa palabra, no sé en qué país, pero la oigo bastante a menudo. Y ya tenemos aquí el principio de nuestra pulsera. Este mismo diseño os va a servir para un choker, lo que es una gargantilla pegada al cuello. También os puede servir para unos pendientes usando bolas de 6 milímetros o inferior y procurando que no tenga demasiado peso. Y ahora aquí vamos a hacer un engarce lateral. Vamos a apartar esto para que no desenfoque. Vamos a hacer un engarce lateral. La idea es colocarlo aquí. No importa que esté en el lateral o que esté aquí en el mismo nudo. Eso no es relevante realmente. Así que podéis colocarlo en el lado o aquí en el centro. Y vamos a ir encajando. Un poco más largo, no. A ver, aquí en el lateral,
Esto es importante que esté bien cerradito, ¿eh? Bueno, ya está. Ya tenemos aquí sujeto. Y ahora os lo muestro mejor. Bien. Este es el cabo más corto. Este va a ir hacia el centro. ¿De acuerdo? Este va a ir hacia el centro. Y este que hemos enganchado aquí en el centro va a llevar a uno de los abalorios que antes os he mostrado. Voy a levantar un poquitín la cámara para que veáis el inicio. Lo tenemos aquí. Este es el que está suelto. Aquí colocamos un abalorio. Y vamos a hacer una trenza simple, normal y corriente. El hecho de que esté haciendo este trabajo es porque muchos de ustedes me han dicho que no han hecho nunca una trenza. No sé si debería empezar por la trenza en sí. Fijaos, la bola está en el centro. El siguiente paso va a ser bordear el abalorio con el cabo de la derecha y colocarlo aquí, entre los dos cabos. Solo son tres, así que es muy fácil, ¿eh? Y con el otro lado hacemos lo mismo. Doblamos bordeando el abalorio y lo colocamos aquí entre los dos cabos en el centro. Y ya tenemos aquí hecho el inicio de la trenza. Ahora tenemos en el centro el primero del lateral. Pues vamos a colocar aquí otro abalorio. Los abalorios van a ir siempre en el cabo que nos queda en el centro. Vamos a poner esto más derecho. Siempre van a ir en el centro. Bueno, hemos cogido lado derecho hacia el centro, lado izquierdo hacia el centro. Colocamos el abalorio, ¿de acuerdo? Y ahora otra vez lado derecho hacia el centro, lado izquierdo hacia el centro. Así va a ser una trenza normal también si no usáis el abalorio. Y aquí colocamos otra cuenta. Cada vez que hacemos un cruce, derecha al centro, izquierda al centro, cuenta al central. Colocamos aquí otro abalorio. Ya no tenéis problemas, ¿no? Que muchos me habéis dicho que lo habéis visto, pero a cámara rápida, ¿no? Bueno, está muy bien para orientar, pero no es buena idea para aprender. Cabo derecho hacia el centro. El centro es el hueco entre los otros dos cabos. Cabo izquierdo hacia el centro. Y otro abalorio en el centro. De nuevo a empezar. Tenemos aquí tres cabos. Cabo derecho hacia el centro, entre los dos cabos que hay al lado. Cabo izquierdo hacia el centro, siempre por encima, ¿eh? No cambiéis la dirección de uno por encima y otro para debajo. Este para este diseño no sirve, ¿eh? Ya tenemos aquí su cruce hecho, pues otro abalorio en el centro. Cabo derecho hacia el centro, entre los dos cabos. Cabo izquierdo hacia el centro. Y ahora colocamos aquí derecho los tres cabos y colocamos otro abalorio en el centro, en el cabo central. Es la misma operación todo el rato.
No tiene ninguna, no tiene por qué tener ninguna complicación. Sabéis que si usáis alambre más grueso, mientras más grueso el alambre, más abierta va a quedar la trenza. No significa que quede mal, sino que va a quedar pues más separado los huecos. Vamos a continuar. Otra bola al centro. Cabo derecho hacia el centro. El centro es el hueco entre los dos cabos. Cabo izquierdo hacia el centro. Yo creo que así es fácil. Aunque nunca hayáis realizado una tienda, una trenza normal, es fácil así, ¿no? Bola al medio. Cabo derecho hacia el centro. Cabo izquierdo hacia el centro. Todo por encima, ¿eh? Todo lo que estamos cruzando por encima. Y colocamos otro abalorio en el cabo central. Cabo derecho aquí entre los dos cabos. Cabo izquierdo al centro. Bien, espero que se estén enterando. Cuéntenme, déjenme comentarios cómo están, si ya saben hacer trenzas de antes, si solo manejan tres cabos, cuatro, si les gusta este tipo de diseños y demás. Cuéntenme cómo les va en su país, qué tal las ventas. Supongo que ahora mal, no se preocupen, que eso todo cambia. Está la bola en el centro, cabo derecho hacia el centro, entre los dos cabos. Cabo izquierdo hacia el centro, entre los dos cabos. Y voy a bajar un pelín la cámara para que puedan ver mejor. Un par de cruces más y ya continuamos en secreto. Aquí colocamos otro abalorio. Me gusta esta medida de 6 milímetros, pero vamos, que de 8 también queda muy bien. Otro día hacemos otra diferente. Hacia el centro. No le deis la vuelta para no liarlo, ¿eh? Aquí. Rodeamos el abalorio, aquí pegadito. Y cruzamos este y el otro, hacia el otro. Así vamos a ir todo el rato. La bola siempre en el centro, no liaros, ¿eh? Cabo derecho. Rodeamos el abalorio y hacia el centro. Cabo izquierdo hacia el centro. Bueno, yo creo que con esto, fijaos que tramo se hace en un momento, porque con abalorio pues se tarda todo mucho menos. Yo voy a seguir haciendo lo mismo, ¿de acuerdo? Y ahora os digo cómo se continúa. No se vayan. Bueno, yo creo que con una más ya tenemos suficiente. Sería una talla mediana. Si necesitáis una talla más grande, pues necesitáis más largo. Ahora os digo el largo. Ahora os digo el largo de una talla mediana, ¿eh? Vamos a poner aquí toda la varilla derecha y vamos a medir. Una talla mediana sería aproximadamente la talla de contorno 16 milímetros. Bueno, esta mide 17. Está bien, mejor. Mejor porque esta pulsera tampoco tiene por qué quedar muy ajustada. Fijaos que he cortado prácticamente el doble. El doble de lo que mide la pulsera. Y cuatro veces más para hacer el cabo que está doble. Porque no era necesario cortarlo en tres tramos. Porque así ya tenemos su gancho para colocarlo. Bueno. ¿Qué nos falta? Pues vamos a colocar esto. Dos cabos derechitos y el que sale del abalorio lo vamos a utilizar para hacer
un engarce enrollado. Cada uno puede utilizar, obviamente, la terminación que crea más adecuada. Me gusta esta, pero no quiere decir nada. Si soléis tener problema, que me clava, que no sé cuánto, que pues cortarlo en el lateral o en la parte exterior de la pulsera. Yo en este caso lo voy a cortar en el lateral. Esto está muy bien porque de uno de estos me va a salir el gancho. Ya sabéis, os lo repito de nuevo, que tenéis que hacerlo todo en el mismo sentido, no podéis andar girando. Y también que si utilizáis bolas más gruesas, pues puede que necesitéis más cantidad de alambre. Lo siguiente que voy a hacer, voy a coger este alicate para que veáis que también sirve. Vamos a ver, el corte está aquí, estupendo. Voy a coger este alicate y voy a hacer aquí dos engarces simples. Primero en una dirección y luego en la otra. Giro el alicate. ¿Por qué? Porque este alicate no es redondo, no es cilíndrico, sino es en forma cónica. Por ahí a veces os dicen alicate redondo. No, esto no es un alicate redondo, ¿eh? Esto es un alicate de punta cónica. El alicate redondo es cilíndrico, es completamente el círculo derecho hasta el final y no termina en punta. Ya podemos cortar aquí. Y esto es lo que nos sobra, pero está bien para poder manejar los cruces y demás. Bueno, depende de las fuerzas que tiene cada uno, pero si os queda justito no va a molar. ¿Y qué más? Vamos aquí a cerrarlos un poco y separarlos para ponerle el gancho. Vamos a usar en esta ocasión un gancho doble para que tenga fuerza para cerrar la pulsera, así que por eso vamos a usar dos engarces para eso. Esto es cobre de joyería, ¿eh? Yo no sé qué problema tenéis con el cobre que se pone negro, que a estas alturas, por favor, después de 300 vídeos todavía parece que algunos, no sé si nuevos, no se habéis enterado bien. El cobre de joyería no le sucede absolutamente nada. A mí no me ha pasado nunca con ninguno, se queda así tal cual. El único problema es que no es antialérgico. El antialérgico es el esmaltado recuperado, que tiene un color mucho más rojizo y para mi gusto es muy bonito. Sobre todo para ganchos es indispensable. O porque podemos hacer unos ganchos de estos, pero no nos va a quedar igual. Vamos a doblar aproximadamente por la mitad. Fijaos, lo que mide esto son 10 centímetros, ¿de acuerdo? Pero es un sobrante. Vamos a doblar aquí aproximadamente por la mitad. Y ajustamos aquí con el alicate de punta plana para que quede cerradito el gancho. Doblamos un pelín hacia el exterior y ya podemos acabar el gancho. Primero en una dirección, luego en la otra. Y ya está. Siguiente paso. Ya tenemos aquí el gancho realizado. Vamos a abrir los engarces hacia los laterales. Voy a apartar la pulsera para que podáis verlo bien. Un lado y el otro. Cada uno para su lado. Igualmente podéis hacerlo al revés, pasa que a mí me parece que está muy bien así, la pulsera más recogida. Y ya podemos cortar. Fijaos que de los 10 centímetros nos ha sobrado para realizar el gancho, pero si ustedes hacen una pulsera con abalorios más grandes, con un alambre más grueso, o con, pues tal vez necesiten
una medida mayor que la que yo estoy utilizando. Por eso decir las medidas es algo muy aventurado, puede ser algo aproximado, pero nunca cierto. Luego cada uno aprieta la trenza de una manera también. Entonces, pues mínimo lo que yo os he dicho que cortéis. Eso como mínimo, como mínimo. Si dudáis, cortar un poco más. Yo voy a cortar aquí un poco más, aquí, para que me quede más redondeado. Bueno, ya podemos cerrarlo, porque como tenemos el otro abierto, pues lo cerramos. Esto es un cierre doble que lleva un engarce de gafa. Quiere decir que va uno enfrente de otro y forma como si fuese una gafa. Pero tal vez en sus países lo llamen de otra manera, ¿no? Hay muchas palabras que van cambiando con los años. Vamos aquí a colocarlo en su sitio. Aquí, los dos ganchos que hemos realizado. Y vamos a cerrarlo. Yendo muy bien el ganchito hacia el interior para que no clave. Y el otro igual. Yo espero que este trabajo lo realicéis, porque es un trabajo muy clásico que, bueno, cada uno lo realiza de una manera, pero esta creo yo que es la forma más sencilla. Si os gusta, si no sabéis, si os gustaría aprender más trenzas de cuatro cabos de otra manera, podéis decírmelo y podemos hacer otro día una diferente con cuatro cabos, ¿de acuerdo? Voy a doblar el cierre un poquito hacia detrás, así, sí creo que queda bastante mejor, más cómodo para poner. Podéis seguir comprando en tiendas, yo no sé por qué os quejáis de... A ver, tenéis en casa también cosas recicladas, ¿eh? Y esto se puede doblar con un molde o hacerlo así de manera manual. Podéis seguir comprando en tienda. El único problema es que cuando pedís al extranjero, como los correos, los servicios de correo de muchos de vuestros países funcionan muy mal de antes, ahora funcionan aún peor, pues vais a tener que esperar mucho. Entonces la manera de que os llegue pronto desde una tienda extranjera es pedirlo no solo certificado, sino por envío rápido. Os cuesta un poco más. También podéis hacer compras colectivas entre varias. También hay compatriotas de muchos de vuestros países, vuestras mismas compatriotas, que venden materiales y que os lo envían a casa sin problema ninguno. Hablen con ellas, muchas son personas muy de fiar y muy conocidas. Yo no voy a decir quién, porque hay muchas y cada una vende sus productos y yo no sé qué tal son, pero sí que hay muchas. No tenéis problema para comprar ninguno, y si no, pues usen materiales reciclados. Pueden usar, como ya saben, como ya han aprendido muchos en este canal, lata, cobre, aluminio, latas de conserva, que en este caso sería hojalata. Podéis encontrar trabajos aquí de ese tipo y realizar otros parecidos con esos mismos primeros diseños. No hay excusa ninguna para no realizar manualidades. Por favor, no hagan el ridículo comentando por ahí en grupo y demás, porque sé que son mis seguidores muchos y me siento un pelín avergonzada de que digáis esas cosas. Resina, preguntaban el otro día, resina, no sé cuánto. Sí, hay resina, hombre, sí se vende. Precisamente aquí hay un chico en España, el representante de la marca Resin Pro, que es una marca italiana. Fijaos, en la talla mediana, un pelín grande, porque si no, para mí tendría que ser la grande. Y ya tenemos nuestra pulsera de trenza simple de tres cabos terminada, con un abalorio central
Espero que les guste, den like, compartan, suscríbanse al canal y no olviden que al suscribirse les sale un pequeño menú al lado que te dice que te avise todas las notificaciones, algunas, no sé cuánto, pues desplieguen ese menú y denle a todas, ¿de acuerdo? Pues nada, aquí está nuestro trabajo y espero que se animen por favor a realizarlo. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte y suscríbete. Muchas gracias y hasta otra.